Quasar TV, las noticias de Michoacán. Refuerzan seguridad en Michoacán para evitar el resurgimiento de los caballeros templarios o la incursión al estado de otro cártel delictivo. Se han puesto, una operación de blindaje, podríamos llamar, en los límites principalmente con el estado de Jalisco y otros estados circunvecinos como Guerrero, para que grupos delictivos de otras entidades no quieran sacar ventaja y establecerse aquí. El encargado de la seguridad en Michoacán, general Pedro Felipe Gurrola, aseguró que tras la captura de Servando Gómez Martínez, alias La Tuta, la organización delictiva que encabezaba quedó desarticulada. Para Quasar TV, Sandra Sáenz. Más de 200 kilos de psicotrópicos y estupefacientes fueron incinerados por elementos de la delegación de la Procuraduría General de la República de Michoacán. Entre la droga que fue decomisada en operativos realizados durante los últimos días en diversas regiones del estado, destacan más de 170 kilos de metanfetamina, 93 kilos de marihuana, 69 unidades de clonazepam y 1 kilo de heroína, entre otros. Para Quasar TV, Sandra Sáenz. La fuerte granizada acompañada de lluvia y fuertes vientos que se registró la tarde de este miércoles en la capital michoacana originó que se colapsara el techo de una iglesia ubicada en una colonia del sur de la capital michoacana. El peso del granizo que cayó durante 20 minutos en esa zona de la ciudad originó que se venciera el techo del templo de Nuestra Señora de Guadalupe, Reina de México, de la colonia Fuentes de Morelia. Con información de Sandra Sáenz, informa Quasar TV. Con una degustación de más de 50 platillos elaborados con tilapia, carpa, charal amarillo, rana y acociles, se llevará a cabo en la tenencia de Mariano Escobedo, en el municipio de Cuitzeo, la novena edición de la Feria del Pescado 2015. A invitarlos a todos ustedes a esta novena edición de la Feria del Pescado, que se celebrará en Mariano Escobedo, municipio de Cuitzeo, Michoacán, el día sábado 14 de marzo, dando inicio a las 10 de la mañana. En más de 70 stands gastronómicos y artesanales, la feria contempla en esta edición recibirá más de 15.000 visitantes provenientes de diversas partes del estado que podrán disfrutar eventos culturales como toritos de petate, mojigangas y grupos musicales. Con información de Oscar Suárez, informa Quasar TV. Un aproximado de 50 integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud de la sección 21 se manifestaron la mañana de este miércoles en la Secretaría de Economía del Estado para exigir que se les resuelva el adeudo de pagos a terceros de 1.210 millones de pesos que se tiene desde el 2010 a más de 10.000 trabajadores de la salud. Se han estado haciendo retenciones a los trabajadores en sus quincenas para lo que es Foviste, lo de pagos a terceros, lo que son seguros institucional y no llegan a su destino, el gobierno los ha desviado. Indignados manifestaron que el gobierno del estado les ha retenido de su salario este pago, pero no se ha entregado a las empresas, situación que a muchos ya les ha generado incluso embargos a sus viviendas. Con información de Oscar Suárez, informa Quasar TV. El Programa de Educación Binacional y el alivio migratorio que ofreció el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, podrían generar beneficios a un promedio de 250.000 estudiantes michoacanos, reconoció el secretario del Migrante en la entidad, Luis Chávez Santa Cruz. Muchas de las personas que no necesariamente piensan continuar sus estudios, pero que sí necesitan esta revalidación para poder tener acceso al alivio migratorio que ha anunciado el presidente Obama, va a elevar mucho esta cifra y va a estar abriendo una posibilidad nueva a cerca de 200, 250 mil michoacanos para que puedan verse beneficiados de la misma. En el marco del tercer taller de migrantes dentro del Sistema Educativo Nacional, se informó que con la coordinación de autoridades educativas de México y Estados Unidos, se permitirá enfrentar el conflicto que genera a los escolapios reincorporarse a sus estudios ante las exigencias de revalidación y trabas administrativas de ambos países. Con información de Sandra Sáenz, informa Quasar TV. Quasar TV, las noticias de Michoacán.